Y Pinillos toma el primer stock, solo 70%. Buen inicio, buen escenario para Kusuk. Con un buen DI y persistencia en el manejo del ledge, puede ser ligeramente a su favor, diría yo. Pero esta vez no puedo defender. Ahora podemos tomar este momento para analizar el juego neutral de cada jugador. Cómo tienden a los al ledge para buscar movimientos defensivos, tomar buen porcentaje, el dejar al oponente en una posición abierta para el puño. Muy parejo en porcentajes, ese up air estuvo peligroso, pero el DI de Pinillos fue bastante acertado. Y parece que no, el up y de Fox voy a neutral y toma el stock con 102%. Ya tiene oportunidad si logra mantenerse alejado de los smashes de Fox para acumular porcentaje antes de pasar a su segundo stock. Buen way dash a up smash de parte de ese Fox, muy acertado y toma el stock con 60%, que es algo, pero puede acumular ese porcentaje de regreso con, yo creo que es solo un buen combo de su parte, pero Pinillo se acumula porcentaje bastante rápido y al parecer toma el stock en poco tiempo. Ese Fox ya entró a la siguiente velocidad y quiere recuperar la ventaja ganada por Sheik, pero ese Sheik está bastante acertado con sus down smashes. Buen sweet spot de parte de Pinillos. El neutral falla, pero fue buena defensa, buen intento, manejando los tilts, chain grabs, tech chases, buen punish y parece que el stop va a terminar. Buen match de parte de Pinillos. 1-0, favor Pinillos, está muy interesante. Esto va para los homies en el stream que nos topan este pedo, pero Pinillos y Gabo son como el OTP de acá. Gabo era el primer novio de Pinillos antes de que llegara Sebas. Y pues vaya, son como los que, creo que ellos dos se veían juntos y empezaban así como que a jugar chido entre ellos. Entonces como que este match que está en el torneo pues está chingón y se van a Stadium y pues, let's go man. Gracias a la Intel de parte de Pablo, entonces podemos apreciar más el metajuego que puede desarrollarse entre esos dos oponentes, ya que tienen experiencia jugándose contra ellos aún antes de que iniciaran los torneos de la FEMA. Esos oponentes se conocen y al parecer puede llegar a notarse la manera en que defienden el ledge. Tienen unos reads que uno no pensaría que podría llegar a tener, pero a ver, parece que ya vemos por qué sucede eso. Se están elevando los porcentajes bastante rápido en esta parte del juego. Conectando, no se están dando ni un segundo para respirar. Buen stock de parte de muy acertado el Lopsy. Pinillos entra rápido, aprovechando sus momentos de invencibilidad para conectar unos skills. Porcentaje
Fox resguardándose en ese pico, tratando de cuidarse de los ataques de Pinillo, pero al parecer, al no conectar los el Tekken de los muros, Pinillo logró tomar ese stock sin mucha dificultad, sin mucha pelea de parte de Gabo. Ahora, Gabo acertadamente se entra a pelear con su bajo porcentaje en el tip y logra tomar la ventaja contra Pinillos en esta situación. Aunque el match sigue tomando ventaja, el match y el set Pinillos. Otra stock tomada por Gabo con un Opsmash. Poniéndose escudo para evitar los ataques de Fox, le pasa a funcionar así bien y toma los Fox con un muy cerca ese Opsmash de parte de Gabo. Pudo haber tomado el stock, pero falla por tan solo unos cuantos segundos. Pinillo se ve seguro y ejerce, va a tomar el match. Si el juego es seguro pero directo, Fox toma su partido y su distancia, sabe que tiene la presión encima de él para tomar ese stock que está al parecer solo su alcance con 100, pero Pinillos al parecer está scrolleando al lado del precipicio. No sé por qué lo hace, porque no hay tiempo, pero supongo que eventualmente cuando cambie el escenario van a regresar los tan aclamados vergazos. Y está cambiando el escenario, no tienen otra opción más que enfrentarse. Gabo está decidido sobre él para tomar su stock, aún teniendo 41%, que le dará una muy buena posición para empezar la siguiente vida de Pinillos. Pinillos jugando muy a la defensiva, no quiere dejarse ser golpeado ni perder ese stock, conectando los chain grabs y tears, un forward, y parece que la stock, el match y el set terminaron. 2-0 de parte de Pinillos, muy buen desempeño. Gabo jugó muy bien, muy reñido.